Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo videoprograma en Detrás de la Canasta. Jornada 4, Bilbao Basket Tecniconta Zaragoza. Yanis Blus vuelve a la que fue su casa, un jugador querido por mucha gente aquí en Bilbao. Pera Tomás se enfrenta al equipo en el que estuvo 3 temporadas. Y luego hay un dato que no me gusta mucho, que de las 8 últimas veces que Bilbao Basket se ha enfrentado a Tecniconta en casa, 5 han sido triunfos para los maños. Acordarse de aquel que nos dejó fuera de la competición europea la temporada pasada, si no recuerdo mal. Carles Durán se muestra un poco preocupado, entre comillas, por aquello de que quiere que este partido, que él considera que es vital, se salde con un triunfo para los hombres de negro. No en balde, bueno, pues perdimos en casa frente al Real Madrid. Y en casa, esta temporada, no se debe permitir ningún tipo de alegría, ni de derrota, ni de favorecer de ninguna forma a los intereses de los rivales, ¿no? Para ello, como es lógico y normal, considera que todavía tiene que apostar muy duro por la defensa, que también es importante que sus hombres, sus jugadores, se sigan conociendo y mejorar ese aspecto, sobre todo en la conexión entre sus piezas, ¿no? El otro día en Vilnius se pudo ver cómo el equipo en el tiro de tres no estuvo acertado porque el rival trabajó mucho esa defensa y sin embargo sí fueron capaces de encontrar otro tipo de opciones con el juego interior y con las canastas de 2 puntos, ¿no? En definitiva, como digo, un encuentro, luego podéis escuchar la rueda de prensa, la pondré por aquí si os apetece oírla, y como digo, un partido, yo creo que con tal como está el equipo en este momento, con esas sensaciones positivas a las que hacemos referencia en el vídeo de ayer, después del encuentro de Eurocup de Vilnius, con ese factor fundamental, con esa mochila de buenas vibraciones, no voy a decir que repleta, pero sí, bueno, pues en un momento parece que de positivo crecimiento, ¿no? Y eso es un poco, en definitiva, la clave para este encuentro: vigilar el rebote, donde no debemos ser débiles respecto a nuestro rival, y por otro lado contar que Tecniconta Zaragoza prácticamente solamente mantiene 3 hombres de la temporada pasada, ha fichado muchísimos jugadores, uno de sus pivos, Nicolás De Jong, está lesionado porque tiene una fractura de tabique nasal, es duda para el partido del próximo domingo, y las espadas en todo lo alto, ¿no? Sería importantísimo un triunfo, conseguir ese triunfo, ponernos con un 2-2 en el marcador, en la cuenta en el balance de victorias derrotas, y mirar con cierto optimismo ese próximo encuentro del miércoles frente al Limos en Eurocup y el próximo fin de semana frente a Iberostar Tenerife, que sí que va a ser una buena piedra de toque para evaluar en la jornada 5 ya cómo están nuestros hombres de negro. Lo dejamos, amigos. Lo dicho, feliz fin de semana a todos y nos vemos en un próximo videoprograma. Chao, amigos.